Esta es una película que en verdad siempre me hago la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué esta película en especial? Y es que hasta la fecha no entiendo el por qué esta película fue la seleccionada para ser el primer estreno de Dragon Ball Z en la pantalla grande en Latinoamérica. Recuerdo haber visto los teasers de esta película en la televisión y no podía contener mi emoción. Anteriormente a esta película, el único evento de anime que había presenciado en el cine fue la película de los Caballeros del Zodiaco contraatacan, la cual es un recuerdo muy valioso ya que mi padre nos llevó a verla junto con mis tres hermanos. Mejor noche de hombres de familia que una buena película de anime, sí señor. Y para esta película repetimos la fórmula. Mi padre me llevó a mí y a mis hermanos a verla, y tengo que admitir que esta es de las primeras veces que me decepcioné de una película yendo al cine. No podía creer que mi anime favorito me decepcionara tanto al verlo en la pantalla grande. Dragon Ball Z la película, o conocida en Latinoamérica también como La batalla más grande del mundo está por comenzar, vaya titulito. Trata de un grupo de villanos liderado por un Saiyajin que lleva años invadiendo planetas y plantando en ellos un árbol que al crecer destruye toda la vida del planeta, dando un fruto el cual quien lo come se hace más fuerte. En este caso, ese Saiyajin es llamado Thorless, el cual tiene un aspecto bastante parecido a Goku al ser los dos soldados de clase baja. Y claro, esta vez, Thorless va a la Tierra tratando de hacer lo mismo. La película tiene una palabra que la define totalmente bien. Aburrida. No sé a quién se le ocurrió la idea de repetir exactamente lo mismo que la llegada de Vegeta a la Tierra, pero con otros personajes. En serio, comparen las escenas con la llegada de Vegeta y Nappa y no dejarán de ver similitudes, pero en un desarrollo mucho más tedioso y aburrido. El principal problema de la película es el villano principal. Thorless no se siente nunca como una gran amenaza, y lo único que pasa es él hablando todo el tiempo. Esto puede ser debido a lo mencionado anteriormente, donde al ver exactamente la misma trama con la llegada de Vegeta a la Tierra, es muy fácil imaginar cuál es el desenlace de la película, siendo incluso mucho menos impactante, ya que a Vegeta por lo menos no lo derrotó la Genki Dama. Visualmente la película es igualmente deprimente. Trata de justificarse con el hecho de que el árbol absorbe todo lo bello de la Tierra, pero si hay un color que recuerdo de esta película es el color marrón por todos lados. Algo que al menos psicológicamente no es agradable de ver, y para que funcione debe ser al menos compensado con algo entretenido, lo que no pasa en esta película. La única parte interesante, si se puede decir así, es ver pelear a Ten Shin Han, Yamcha y Krillin, sin el hecho de que sean personajes de relleno, pero eso es decir muy poco de la película. En general, es una de las películas de Dragon Ball Z que menos me gusta, llegando a ser demasiado aburrida y un tedio de observar. Quizás solo superada en aburrimiento por una película la cual mencionaré más adelante. Además, esta fue la primera película en introducir a esa criatura, no, las pesadillas vienen de nuevo, no de nuevo, no. Acompáñenme a la siguiente película para ver si siguen esa línea o intentan algo diferente en Goku es un Super Saiyajin.